Personajes del gobierno federal y del gobierno del estado orquestaron un pacto secreto para atacar al gobierno municipal de Guadalajara y desarticular el proyecto político de Enrique Alfaro y Movimiento Ciudadano, acusó Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general del Ayuntamiento Tapatío, luego de que el diario Milenio publicó que Salvador Caro no había acreditado la segunda vuelta de exámenes de control y confianza. Enrique Ibarra dijo que este ataque es parte de esa estrategia de propaganda negra. El funcionario dijo que Caro sí aprobó los exámenes. Aunque no entregó copias, mostró los documentos fechados el 28 de octubre. El proceso de evaluación de control de confianza al que se sometió el comisario Salvador Caro en la instancia correspondiente de la Procuraduría General de la República dio como resultado aprobado. Según lo estipula el oficio que aquí les muestro, CECC-19486-16 del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República, firmada por su titular, el licenciado José Francisco Díaz Arriaga. Recordó que el diario presentó documentos del 18 de octubre, cuando el proceso ni siquiera estaba finalizado, y detalló quiénes forman parte de esta estrategia de guerra sucia que existe en contra del Movimiento Ciudadano, de acuerdo a su versión. Desde hace meses tuvimos conocimiento de que se había diseñado un conjunto de acciones para afectar al gobierno de Guadalajara, en el que estarían involucrados personajes del CISEN, del Poder Judicial del Estado, del Gobierno de Jalisco y de la Fiscalía General del Estado. Anunció que denunciarán penalmente a quien resulte responsable de filtrar información reservada manipulándola y dijo que el CISEN ni siquiera es organismo acreditado para realizar exámenes de confianza tal y como los detractores de Salvador Caro lo han dado a entender. El Gobierno de Guadalajara anuncia la decisión de presentar una denuncia formal en contra del secretario general del CISEN, Miguel Robles Bárcena, y contra quien resulte responsable para que se investigue y aclare quién filtró un documento de carácter reservado y confidencial. Señaló que desconocen si el gobernador Aristóteles Sandoval conoce de esta estrategia de ataque contra el Movimiento Ciudadano. Sin embargo, si este lunes firma el acuerdo de creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad, entonces quedará demostrado que es genuino su compromiso por mejorar esta situación que azota a la entidad. Con imágenes de Juan González, para Señal Informativa, Julio Ríos.